El domingo es el día del Señor, y por eso nos reunimos para compartir la fe en un solo Dios y Padre de todos. Alimentemos nuestra fe mediante la escucha de la palabra y el sacrificio eucarístico. Iniciemos nuestra celebración en este segundo domingo del tiempo ordinario. Cordial saludo en el día del Señor. Día de Acción de Gracias por excelencia. Todo lo convertimos en un motivo de alabanza, incluso lo difícil, incluso lo que no tiene claridad, todo lo ofrecemos en acción de gracias. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en el altar, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad.
soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. En el mundo cunden los gritos de dolor, de angustia, necesidades, tragedias que hacen que los corazones se nublen. También reclamamos alabanza en medio también de la tragedia y la dificultad. Incluso prestemos nuestra voz para alabar a Dios en nombre de todos los que no sienten hoy motivación para alabar ni sienten que tengan nada que agradecer. En nombre de ellos, con toda la iglesia, digamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró al Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, yo en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. La expresión con la que Juan el Bautista presenta a Jesús, que inicia su vida pública en medio de su pueblo y para bien del mundo entero, es una expresión que debemos considerar. Es un título que no podemos dejar simplemente ahí como en la memoria. Ojalá podamos penetrar un poquitico el sentido precioso que tiene el nombre de Jesús como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo será de significativa esta expresión? Que miren que por tiempos inmemoriales la Iglesia la utiliza en el momento de presentar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo en la comunión. Decimos todos los días, en todas las Eucaristías, este es el Cordero de Dios, dice el sacerdote cuando levanta la hostia consagrada, que quita el pecado del mundo. Considero que en este segundo domingo del tiempo ordinario, empapándonos de nuevo y enamorándonos del ministerio del Señor en favor nuestro, caminando por las calles de Judea y de Galilea, debería decirnos mucho más de lo que aparece. Penetremos un poquitico el misterio de esta expresión. Debemos colocarla en contexto. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano
ha tenido obviamente el instinto, el deseo de infinito. Tiene sentido de trascendencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha sentido atraído por lo que es más grande que él y busca siempre el referente de lo que es más grande que él. Desde tiempos antiquísimos, el hombre ha querido obviamente conectar con lo superior, con lo trascendente. El ser humano alimenta sed de infinito. Y esa sed de infinito entonces hace del ser humano un ser intrínsecamente religioso por naturaleza. El ser humano es intrínsecamente religioso por naturaleza porque busca la trascendencia, busca la plenitud. Incluso yo me atrevo a decir que todo aquel que busca el éxtasis a través de cualquier droga, a través de cualquier alucinógeno, en el fondo está buscando esa respuesta de plenitud, algo que lo haga sentir más de lo que es, una referencia de infinito, de trascendencia, que el ser humano ha ido descubriendo como una deidad, como su divinidad o como su Dios. El ser humano es intrínsecamente un ser religioso, de búsqueda de infinito, que anhela algo más grande que él mismo. ¿Y esto por qué lo comparto? Porque entonces, cuando se coloca uno como buscador de lo infinito, delante de esa trascendencia que lo desborda, cuando uno enfrenta la grandeza y majestad de su deidad, de su divinidad o de su Dios, el ser humano en consecuencia se siente pequeño. Cuando enfrenta la realidad de su Dios como una realidad de un Dios de poder infinito, el ser humano se experimenta finito, limitado, y en nuestro lenguaje cristiano, pecador. Solamente estar delante de aquel que nos desborda con suprema grandeza nos hace experimentar nuestra pequeñez. Solamente enfrentar al que es infinito, al que no tiene principio ni tiene fin, nos hace sentir finitos, caducos y por lo tanto pecadores. Fue la experiencia, como en toda religión, del pueblo de Israel, del cual heredamos esta relación con el Dios de la vida, con el Dios creador. Miremos que todas las religiones del mundo han intentado buscar cómo cubrir la brecha que le separa con su Dios. La grandeza de Dios te hace sentir pequeño. La majestad y poder de tu Dios te hace sentir limitado y finito, por lo tanto pecador. En todas las religiones entonces ha existido la necesidad del sacrificio, de cómo compensar, cómo crear un puente que nos mantenga en comunión con ese ser sagrado que anhela, al que aspira, el que intuye profundamente, aunque no lo comprenda del todo, nuestro corazón. Y ese puente, esa brecha se cubre a través de los sacrificios. El sacrificio. Hablemos pues de donde heredamos nosotros nuestra fe cristiana. El pueblo de Israel no fue ajeno a esta necesidad de crear un puente con lo divino a través del sacrificio. Sin ahondar en un tema que es tan denso, que es tan complejo, que es tan profundo, simplemente hablemos del Cordero Pascual, que el pueblo de Israel obviamente ofrecía como reparador, ofrecía como un signo de restauración, como un signo de recuperación de la dignidad, como un signo de justicia delante del Dios de toda santidad. Recordemos que el corderito entonces debía ser un animalito de perfectas condiciones, un animalito primogénito, un animalito en tierna edad, reflejo de la inocencia, reflejo de la pureza que Dios mismo es. El ser humano y el creyente judío consideraban ese corderito el don de la inocencia que el pecado le había robado y que ofrecía en sacrificio al Dios de la alianza, al Dios del pacto. Y ese corderito sacrificado era degollado. Y esa sangre que vertía se ofrecía como signo de la vida limpia y pura, lo mejor de la vida del creyente que el pueblo le quería ofrecer a su Dios.
conectaban con el sacrificio, la vida del pueblo con el cordero degollado, con el corderito inmolado, con su sangre que representaba la vida, el alma. Para los judíos, la sangre es el vehículo, es el canal del alma, de la vida. Era la forma de ofrecer lo mejor de la vida al Dios creador y de recuperar obviamente su condescendencia y de ganar su amnistía y alcanzar la reconciliación. No sacrificios humanos como hacían otras religiones paganas. El sacrificio de un corderito de perfectas condiciones, repito, primogénito, pequeño, con un significado de pureza, de limpieza, de inocencia. Lo mejor del pueblo para Dios que merece lo mejor. Y la sangre vertida, repito, es signo de la vida. Y cuando se ofrecía el sacrificio, el pueblo celebraba la vida. En esa sangre vertida estaba obviamente entregada la vida del pueblo. Pero poco a poco ese sacrificio se fue desvirtuando. Poco a poco se fue convirtiendo en un simple ritual esotérico, mágico. La gente se desconectó la vida del sacrificio. Se ofrecía un ritual medio esotérico, medio mágico, un conjuro ritualista para ganar el favor de una deidad, más parecido a un acto de brujería que verdaderamente a una celebración de fe. Ya la vida no conectaba con el sacrificio y el sacrificio no conectaba con la vida hasta que Dios se hastió. Ya Dios no aceptaba más los sacrificios. No quiero sacrificios ni holocaustos. Estoy hastiado de ellos. No me llegan, no me tocan, no me conmueven. Porque se perdió la conexión entre vida y sacrificio. Puede que también en muchos de nosotros estemos perdiendo esa conexión entre la vida y el sacrificio de la Eucaristía que celebramos. Que vengamos a misa, que escuchemos misa, que oigamos misa, que estemos en misa. Pero la vida, mi vida está en conexión con el sacrificio que celebro. Esto me hace pensar en una escena dramática, pero a la vez conmovedora. ¿Recuerdan a Abraham con su hijo Isaac? Como Abraham es tocado por el Señor y es probado por el Señor. Le pide al Señor que le ofrezca en sacrificio a su único hijo, el hijo de la bendición, el hijo de la esterilidad, el hijo de la promesa. ¿Cómo es posible? Abraham con el corazón en la mano, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, como siempre parecen ser las cosas de Dios. El Señor sabe, aunque no lo entiendo, aunque esto revienta mi mente, aunque esto obviamente desborda mi propia fe, con seguridad Dios tiene un propósito en este sacrificio que me pide. Y arranca con su hijo Isaac, pequeñito, hacia el lugar del sacrificio. ¿Recuerdan esa escena? Y como en el camino, Abraham le coloca en sus hombros al pequeño Isaac la leña con la cual iban a ofrecer el sacrificio. ¿A qué se les parece esa escena? A Jesús cargando la cruz. El niño inocente, contento porque era el acólito del sacrificio de su padre. Va contento pero con la inocencia desbordante, sin caer en cuenta del signo mesiánico que llevaba sobre sus hombros. Y miren la pregunta desgarradora de Isaac a su padre y la respuesta más preciosa de Abraham a Isaac, que tiene que ver con nosotros hoy. Papá, tenemos la leña para el sacrificio. Tenemos con qué vamos a encender el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a su hijo? Esa respuesta, esa frase que nos llega hasta hoy, es la respuesta de nosotros hoy. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y a eso quería llegar. Miren el contexto así resumido de lo que hoy dice Juan el Bautista sobre Jesús. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Ya el Señor estaba hastiado de esos sacrificios que no decían nada. Era una pobre carnicería de animales que no rozaba ni siquiera el talón de Dios. Pero Dios no desampara al hombre. Él se las ingenia, se inventa porque su deseo es salvar. Y Él provee el cordero para el sacrificio. Él mismo provee el cordero que nos da redención, que colocamos en el altar todos los días. Se llama Jesús.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que el Señor nos ha proveído, que nos ha dado, que nos ha entregado. El Señor ha elegido ser Él el que indique el sacrificio, no más sacrificios humanos, no más ofrendas humanas. No depende del ser humano agradarle a Dios, no puede. Ninguno de nosotros puede agradarle a Dios, por más que se esfuerce. El único sacrificio que le agrada a Dios es el sacrificio de su Hijo como Cordero, inocente, llevado al madero de la cruz en nombre de todos nosotros. Una aplicación de este contexto de la lectura para que lo podamos entender mejor, respetando todas las promociones de religión popular, pero a veces la religiosidad popular pretende usurpar el lugar del sacrificio de Dios, del sacrificio del Cordero de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos piensan que hace falta cumplir las 24 visitas yo no sé a dónde? ¿Cumplir los 9 lunes de yo no sé qué? ¿Cuántos creen que mandando, reenviando las 40 cadenas por WhatsApp, escuchando lo que dicen ahí, si no las mandas ahí de ti? ¿Cuántos creen que quitándole el niño a San Antonio van a conseguir novio? Y muchos quieren presionar a través de estas expresiones de religiosidad popular, muchas de ellas que usurpan el sacrificio del Señor, el único sacrificio que le agrada al Padre y que celebramos dominicalmente, diariamente, en la Eucaristía, en el altar, pretenden usurpar el don de Dios, haciendo esto, que practicando aquello, y llegando al extremo de esto que parece aberrante, doloroso. Cuando he ido a visitar santuarios, ustedes mismos lo han visto, ojalá no lo hayan practicado. ¿Cuántas personas creen que para presionar el favor de Dios tienen que hacer sangrar sus rodillas? ¿Cuántos suben los 20 escalones de los santuarios de rodillas con el niño en brazos para que se los sane, para que se los cure? ¿Quién dijo que de esa manera se presiona el don de Dios? ¿Quién dijo que el sacrificio de Cristo quedó incompleto? Hoy lo dice la palabra, es un sacrificio completo. En la primera lectura lo proclama el Señor. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Yo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Mi sacrificio es perfecto y completo. No necesita de tus complementos. La sangre de mi Hijo vertida en la cruz no necesita ser completada con tu sangre. Está bien que Pablo dice, o nos dice también la carta a los Hebreos, que nosotros unimos nuestros sufrimientos a los de Cristo por la salvación del mundo. Pero unimos nuestros sufrimientos no buscados para presionar el favor de Dios. Nos unimos, los sufrimientos que nos encontramos en la vida, los unimos al dolor eterno de Cristo, a su sacrificio eterno de amor y redención por la salvación del mundo. Pero no es yo presionando a Dios, caminando de rodillas, flagelando mi cuerpo, haciendo un montón de sacrificios que lo que hacen es obviamente colocarme en peligro y tratar de reemplazar, usurpar el don del Cordero de Dios. Porque la palabra cordero tiene que ver con sacrificio. El sacrificio de Cristo es el que satisface al Padre. No son tus sacrificios. Es que yo pensar que el Señor necesita que yo le dé sangre, que yo haga este sacrificio, que yo me flagele, que yo haga este montón de prácticas para agradarle. Es decir, el sacrificio de Cristo no alcanzó. Y lo dice la segunda lectura de hoy con claridad. Miren, a los santos que Él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos estamos en el sacrificio de Cristo. Si quieres ofrecer un sacrificio que le agrade a Dios, que alcance el don de Dios, que enternezca, encariñe el corazón de Dios por ti, haz lo que hacemos en la coronilla. Ahí está el ofrecimiento. Padre eterno, te ofrezco el sacrificio, te ofrezco el cuerpo y el alma, la divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
Ahí está lo que tienes que ofrecer. Ven a la Eucaristía, confiésate. Ese sacrificio sí hay que hacerlo. Confiésate para poder comulgar del Cordero de Dios, no solo espiritualmente, sino también sacramentalmente. Es el sacrificio que tienes que hacer. Ponerte delante del sacerdote que representa a la iglesia, que representa el ministerio de reconciliación de Cristo, para que accedas de nuevo a la comunión plena y total con Él, con la iglesia, con tus hermanos, contigo mismo. Ese sacrificio, sí, el que te coloque delante del Cordero y te permita recibirlo en comunión. Ese sí es el sacrificio. Recordémoslo pues, somos uno en el sacrificio de Cristo. ¿Quieres enternecer a Dios? No lo presiones, ofrece con amor, ya sin dolor, el sacrificio de la Eucaristía. El sacrificio que más nos pide la misa es aguantar el sueño un ratico. Como le digo yo a las niñas de mi colegio, uno no va a misa a que lo diviertan, a que lo hagan reír. Uno va a misa a un momento muy serio, porque estás tratando con tu alma, estás tratando de frente con tu Dios. No voy a misa para que me entretengan, para que me amañen. Yo voy a ofrecer mi vida en el don de la Eucaristía. Ahí sí, obviamente, podrás captar toda la atención de Dios. Ya no hay dolor, ya no tienes que derramar sangre. Únete al sacrificio de Cristo, ofrecido de una vez y para siempre por ti. Juan el Bautista lo dijo: hasta aquí llego yo, mi bautismo es de agua, hasta aquí llegó mi bautismo, porque llegó el bautismo del Espíritu. Amén. Y en el Espíritu profesemos nuestra fe. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que ha enviado a Jesús para salvarnos, y digámosle: escúchanos, Padre de bondad. Escúchanos, Padre de bondad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que cumpliendo la misión que Cristo le ha encomendado, lleve a todos los hombres al conocimiento de la verdad y del amor, oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Por nuestros gobernantes, para que, ejerciendo sus funciones con responsabilidad y servicio, ayuden a la construcción de una sociedad más justa y en paz. Oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Por los que sufren corporal o espiritualmente, para que encuentren en Cristo el alivio que cura sus dolencias y hallen en Él la fuerza para superar toda dificultad. Oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Medellín, que en esta semana estarán en retiro espiritual, para que el Señor siga siendo de ellos unos santos pastores según el corazón de Cristo. Oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Por todos nosotros, para que siendo fieles a las enseñanzas de Cristo, perseveremos en el amor a los hermanos y busquemos en todo momento la santidad. Oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Atiende, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos y haz que te busquemos a ti, fuente del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por
Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. La boca de la culpa mía purifica, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos, aunque sabemos bien que no lo somos. Tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Tobón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Te presentamos, Señor, nuestras inquietudes, esperanzas, dolencias, necesidades. Te presento las intenciones de todos aquellos que comulgan con nosotros aquí en la capilla, desde sus hogares, y están ofreciendo con amor y devoción el sacrificio único, verdadero y restaurador que conmueve las entrañas de Dios. Por los enfermos, por los que no hayan sentido a su vida, por aquellos que sufren las tragedias de la inclemencia de la naturaleza, por aquellos que andan desesperanzados, por aquellos que intuyendo a Dios lo sienten lejano, distante. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derrochado en nuestros corazones por el bautismo del Espíritu que en Cristo hemos recibido. El amor de Dios está ya en nosotros porque Cristo nos ha cubierto con su gracia. Por eso, con fe, con esperanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, en todas sus formas y manifestaciones, insidias, acechanzas, infestaciones, supersticiones. Danos paz interior
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado grave, nos sintamos cada día protegidos, mientras esperamos hasta la muerte la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor Jesús esté hoy siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Le voy a con la paz de ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices invitados e invitadas a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta alcanzar la vida eterna. Amén. Está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan
cerca de mí. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Hago del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude en todo y les acompañe siempre. A proclamar el amor de Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, y embálsame mi pecho doliente, que alumbra mi mente, que alumbra mi mente tu luz celestial, y embalsame.